ha dicho que eres, que fuiste el gran amor de su vida, y eso habla también de algo, pues, que dejaste en las personas, lejos de ser algún chisme, creo que debe de ser como algo positivo saber que dejaste eso en las personas, ¿no? Que te conocieron en el pasado. ¿Qué opinión te merece que ahora haga estas cosas, pues, como sus confesiones en YouTube? Pues no he visto, me estoy enterando por qué, y pues yo agradezco el afecto que me tengan las personas, y es lo único que te puedo decir. Por hoy, yo me debo a mi marido, ¿sí? Que en esta ocasión pues no nos pudo acompañar, pero que es el amor de mi vida. ¿Y estás feliz? Y estoy muy feliz, estoy plena y agradecida con la vida. ¿Tus hijas cómo están? Eso es punto y aparte, pero bendito Dios está bien. Sí, bueno, te amo. Se van a divertir. Igual, seguro. Las adicciones. Y bueno, yo ya tiene 3 meses que tomé mi segunda dosis de la vacuna y todavía no se veía para cuándo. Ahorita parece que han ido bajando los índices de contagios. Ojalá ya así sea. No solo por el teatro, sino por la ciudad, por el país y por el mundo, ¿eh? Porque es una locura. Pues, mira, este es un monólogo precisamente. Porque conmemora los 30 años de Gerardo Quiroz Producciones. Porque vienen porque pensamientos. Porque él tiene una gran experiencia. Y sobre todo números musicales. Gran director de escena, icónicos de todas las puestas en escena que yo he traído a México. Una gran carrera. O que he exportado. La amistad que nos une. Y pues escogimos lo más significativo lo analógicamente con la pandemia, sí, en una cenita, para motivar al ser humano para seguir en la lucha. Es por eso que escribí nuestro ángel para poderme dirigir en este monólogo, dada toda la experiencia que tiene actual. Sí, viene un empresario importante que está interesado en apoyar las artes escénicas. Pues ahorita estamos esperando detalles, tenemos que hacer lecturas. Lo sigue desde que empecé. Yo creo que lo estaremos lanzando. Él y su familia, y que quiere sustentar. Ojalá le guste. Que te mantengas trabajando. Siempre gracias, muy positiva, Carmen. Yo creo que al final la pandemia y esto no te... Quédate, no, yo te veo con las mismas ganas que antes de la pandemia. Siempre yo estoy tratando de avanzar en mis proyectos. Sí, quédate, dura una hora. De trabajar, de estudiar, de prepararme. La pandemia pues obviamente nos detuvo en algunas circunstancias, sí, pero yo de todos modos, mis estudios como consejera en adicciones y tanatóloga los seguí, sí. Estuve en otro diplomado prácticamente todo un año, y eso me ha hecho enriquecer todavía más pues todo lo que he aprendido, aunado a mi experiencia de vida. Y esto con las conferencias que hago y las prácticas de ejercicios de inducción que practico yo con los lugares, con las personas que están en lugares para rehabilitarse en adicciones. Y regresaste también a las pasarelas, ¿cómo te sentiste? ¡Ay, maravillosa! Porque vienen muchos desfiles divinos, ¿sí? Se han ido acomodando las cosas favorablemente. Viene mi espectáculo de Bohème y Cabaret con todo el vestuario del diseñador internacional Zeus de la Vega. Está haciendo un vestuario, mi Zeus querido. La verdad, pues van a ir de pompis.